¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de Más Televisión en este miércoles 1 de diciembre de 2021. Comenzamos el mejor mes del año, comenzamos el mes de la esperanza. Titulares y comenzamos. El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, destaca como el objetivo de la institución provincial la inclusión digital en toda la población de Ciudad Real. Proyecto de las obras de la Ronda Sur en Ciudad del Capital. Emiliano García Paje participa en la inauguración de la jornada Digitalización e Innovación para la Competitividad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de más Televisión este miércoles 1 de diciembre de 2021 hablando de la Diputación Provincial de Ciudad Real y de su presidente José Manuel Caballero que destacó cómo el objetivo de los puntos de inclusión digital sean un revulsivo dinamizador para la alfabetización digital de toda la provincia de Ciudad Real. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado la apuesta de la institución provincial para que la provincia disponga de la mejor cobertura en lo que se refiere a la lucha contra la brecha digital con el objetivo de garantizar la capacitación digital de todos los sectores de la población, especialmente de los más vulnerables. Una apuesta muy potente en términos económicos que ha supuesto una inversión de más de 10 millones de euros y que ha permitido la creación de la mayor red de puntos de inclusión digital de toda España y Europa. Así lo ha puesto de manifiesto en el marco del segundo encuentro provincial de dinamizadores de los puntos de inclusión digital, celebrado en Alcázar de San Juan, que ha reunido a 36 municipios de la zona este de la provincia con el fin de impulsar los proyectos de formación que se desarrollan en estos centros y el funcionamiento de los mismos. En concreto, Caballero subrayaba cómo la provincia cuenta con 520 puntos PID, lo que significa 1.560 equipos informáticos conectados a Internet en prácticamente el 99% de los municipios, aldeas y pedanías de la provincia de Ciudad Real. Una red tecnológica a la que se suma la dotación de equipos humanos con la formación y contratación de 150 monitores con el fin de que toda la población avance en materia de digitalización. En este sentido, el presidente de la institución provincial destacaba cómo se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Diputación, con el que se pretende la alfabetización digital de la sociedad en su conjunto, ofreciendo desde los servicios de información más básicos a los más avanzados para profesionales. Lo cierto es que todavía hay un 45% de la población que no tiene competencias básicas, elementales, en materia de digitalización. Esto en estos momentos es tanto como podía ser en los años 70 no saber leer y escribir, ser analfabeto. De eso es de lo que se trata. Nosotros queremos alfabetizar digitalmente a toda la población y que todos los hombres y mujeres, con independencia de cuál sea su edad, eh, por supuesto, su sexo, su condición, su origen y su situación económica, queremos que estén digitalizados. Por eso ofrecemos todo un catálogo de acciones formativas para que eh, todo el mundo, incluidos y de manera especial las personas más vulnerables, puedan acceder a la digitalización. El objetivo último, contribuir a un desarrollo sostenible, evitando desplazamientos al convertirse los puntos de inclusión digital en un instrumento que revolucione la relación de los ciudadanos con la Administración, al tiempo que faciliten el acceso a todos los servicios públicos de forma digital. La alcaldesa de Alcázar de San Juan Rosa Melchor destacaba cómo este proyecto supone un paso hacia el futuro, que en la localidad se ha materializado en 14 puntos de inclusión digital, agradeciendo el apoyo de la Diputación a la modernización y transformación de la ciudad. Continuamos con información provincial y en este caso de la portavoz de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, Cristina López, que ya saben fue elegida el pasado fin de semana en el 18 Congreso del Partido Socialista Provincial. Cristina López valoró ese Congreso celebrado en el pabellón ferial de Ciudadal Capital. El primer paso que dimos el pasado sábado en el Congreso de los Socialistas fue aprobar con un 100% de los votos la reelección de nuestro secretario general José Manuel Caballero Serrano. Y esto no es fruto de casualidad, no es fruto de la casualidad, porque por todos es conocido que el secretario eh, general de los Socialistas y presidente de la Diputación es un hombre con una ideología clara y pegado. A su tierra. Por ello, los 207 delegados votaron a favor del secretario general y de la nueva Comisión Ejecutiva Provincial. Destacando que esta nueva Comisión Ejecutiva Provincial está formada por 48 personas, que es paritaria: 24 mujeres y 24 hombres. Desde el Partido Socialista hemos mandado un mensaje claro en nuestro 18 Congreso Provincial: un mensaje de unidad, un mensaje de compromiso. Y un mensaje de fuerza para seguir siendo el partido que mejor representa los intereses de esta provincia, para ser el partido que mejor conoce los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Para eso estamos hoy aquí, para hacer un balance de lo que significa... El Congreso de los Socialistas para los casi 500.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, porque de eso hemos hablado en nuestro Congreso, porque eso es lo que nos interesa a los, a los socialistas, hacer feliz a los casi 500.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real. Continuamos en Ciudad Real Capital, porque en la mañana de este miércoles la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Raquel Torralbo presentó las obras de la variante Ronda Sur en la capital de la provincia. La concejala de urbanismo Raquel Torralbo anunció en la mañana de este miércoles en rueda de prensa que la próxima semana se aprobará en la Junta de Gobierno Local la segunda Ronda Sur para iniciar el procedimiento de contratación de manera urgente con un presupuesto de algo más de 4 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses. Esa actuación eh, ha tenido que, que con, contemplar un firme muy, muy potente para el tráfico pesado, debido al estudio geotécnico que nos, que nos daba la, la información de que debíamos eh, utilizar, no se podían utilizar la, las tierras de la excavación, sino que había que hacer un, un relleno de suelo seleccionado de 70 centímetros. Hay que hacer eh, una compactación de zahora de unos 30 centímetros y un firme de, de mezcla bituminosa de 25 centímetros. Imaginaos la, el tráfico que está proyectado eh, para, para, poderlo, para poder soportar. Eh, vemos que existirá un, un carril de servicio para el acceso a las viviendas que estará separado de, de la ronda, porque vemos que habrá un tráfico bastante importante en, ese, en, ese, en esa zona. Y la ronda, en eh, la mayoría de sus tramos, tendrá cuatro carriles, dos en cada sentido. Termino diciendo la concejala de Urbanismo y Movilidad que se sigue trabajando por mejorar las conexiones urbanas de la ciudad con el objetivo final de conseguir una ciudad más eficiente, más verde y sostenible. Como veis, el equipo de, de Gobierno sigue trabajando en mejorar las infraestructuras, en, sobre todo en mejorar las conexiones urbanas. Recientemente hemos licitado el proyecto de la, de la rotonda de la calle Rusia, hemos también conexionado el carreterín de la Talaya y ahora pues sacamos a casi está a punto de adjudicarse el proyecto de la segunda ronda. Eh, con ello queremos conseguir una ciudad más eficiente, sobre todo más verde y más sostenible. Continuamos en la capital de la provincia y nos vamos al parque de Gasset, porque allí la ciudad y la capital clausuró el programa para la recualificación y reciclaje profesional Ciudad Real Ambiental y Ciudad Real Verde 2. El Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real clausuró el curso de recualificación y reciclaje profesional Ciudad Real Ambiental y Ciudad Real Verde 2. Estos planes de recualificación que entendemos que a través de la Junta son muy acertados porque permiten a esta serie de alumnos y personas que conforman estos cursos mmm, intentar meterlos en ese, en ese mundo laboral, en ese mundo que, que viene y, que me, y qué mejor medida que en este tipo de cursos que lo que nos llevan es a un medio ambiente más sostenible. Con lo cual estamos encantados, vamos a seguir solicitando este, este tipo de cursos. Y creo que en el año que viene tendremos también algunos más, con, con lo cual pues iniciaremos eh, este año que viene con esa solicitud que ya hemos hecho en este año. Ya se han solicitado esta tipología de cursos, porque como decía, entendemos que son la mejor manera de volver a meter a gente que no tenía, o ha perdido, o no ha tenido esa formación en su vida, volver a meterlos en ese mercado laboral. Para la portavoz del equipo de gobierno y edil de sostenibilidad, Mariana Guadilla es muy importante que esa educación ambiental empiece desde pequeños, con los escolares, para avanzar en la consecución de ciudades más sostenibles. Si realmente queremos ciudades más verdes, nosotros tenemos que empezar a construir estas ciudades más verdes, pero quienes toman el relevo, esto es una carrera de relevos, quienes toman el relevo serán ellos. Y para formar a nuestros pequeños, pues necesitamos gente también. Formada en estos empleos verdes, y eso es lo que estamos promoviendo junto a Impefe, que siempre agradeceremos la propuesta que nos hizo: ¿no? de formar a, a educadores ambientales, que es una especialización que creemos que tiene futuro, porque cada vez eh, la sociedad apuesta más por un turismo más ecológico, por un turismo de biodiversidad, y creemos que también es una apuesta de futuro para generar empleo. Es una de nuestras prioridades y si además este empleo va asociado a un empleo verde, pues estamos cumpliendo dos objetivos muy claros que tenemos en este equipo de gobierno. En este aspecto también incidió el delegado de economía, Agustín Espinosa, quien destacó que se trata de un programa que supuso una inversión de casi 200.000 euros para 16 alumnos trabajadores. Aquí estamos poniendo en valor y estamos poniendo en conexión dos elementos importantes. Uno es el medio ambiente, la sostenibilidad, que es una de las economías del futuro, con la formación de trabajadores en beneficio de la población en general. Ese es, en definitiva, el objetivo que tiene cualquier taller de empleo, el tratar de beneficiar a la sociedad generando aquellos trabajadores formados y cualificados, como es en este caso, que puedan desarrollar. Esas nuevas actividades, ya sabemos que en el futuro vamos a tener actividades que hoy en día no conocemos, actividades laborales, es decir, profesiones que probablemente se vayan a desarrollar en los próximos años. Y esto por tanto intentamos adelantarnos a ellos, solamente por el trabajo de aquí y de allí. Y el que se ha producido en el Parque de Gasé y también en el ámbito de la Atalaya, que es el gran pulmón de esta ciudad. Y también quiero resaltar además del taller de empleo y de esta inversión lo que también se va a poner en marcha en Ciudad Real Capital, con inversión del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el nuevo plan de empleo, que también van a suponer más de dos millones y medio de inversión directa para la contratación de aquellos parados de larga duración, y que es un plan que se va a poner en marcha eh, recientemente y que puede afectar a más de 300 trabajadores en esta ciudad. Por tanto, seguimos trabajando por el empleo, seguimos trabajando por la formación, seguimos trabajando para que las ciudades, en este caso estamos en la capital, Pueda progresar en materia de empleo, que pueda aprovechar los recursos y, sobre todo, que pueda aprovechar el futuro de las nuevas eh, capacidades y las nuevas oportunidades de empleo que puedan venir. Del Parque Gasset nos vamos al Convento de la Merced de Ciudad Real Capital, porque allí en la mañana de este miércoles y durante la sesión ves vespertina se celebró el. La jornada del virus de inmunodeficiencia humana en el entorno laboral, organizado por el sindicato Comisiones Obreras. Antes de iniciarse la jornada, los participantes atendieron a los medios de comunicación presentes en esta jornada. Son importantísimas jornadas como estas, precisamente para dar luz, para dar conocimiento sobre, sobre esta enfermedad, que a día de hoy es una enfermedad, eh, es una enfermedad eh, crónica pero no es una enfermedad mortal. Entonces, debemos de ser conscientes de lo que es, de lo que supone, cómo se, eh, se dan estos contagios para que la gente eh, pierda ese miedo, ese temor, ese pánico que se desató en los años 80. No estamos en esa época, ha avanzado mucho a nivel sociosanitario el avance contra, contra, esta, contra este virus. Hoy en día la enfermedad con los tratamientos retrovirales realmente es una enfermedad crónica eh, y las personas... Cuando tienen un, un, una indetección de ese virus eh, ya no lo transmiten, de la, de la misma manera que no se les detecta tampoco transmiten, con lo cual no está justificada eh, la discriminación y, y el estigma que todavía sufren eh, estas personas. En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, estuvo en la tarde de este martes en la localidad de Talavera de la Reina. Allí estuvo eh, y se mostró satisfecho de presentar en la localidad Talaverana un proyecto de agua limpia, recordando las trampas del trasvase Tajo Segura. En otro orden de asuntos, el presidente regional se refirió al anuncio realizado por los presos de ETA en las que se deja los homenajes a los presos de la banda terrorista. En España, miren ustedes y si recuerden a ver si se ha celebrado en serio que se acabó con el terrorismo de ETA. A lo sumo, un acto o dos institucionales, absolutamente respetuosos, absolutamente normales y, y, de, y sin fiesta. No hemos tirado ni un cohete, ni hemos celebrado una fiesta, ni a nadie se le ha ocurrido declarar fiesta el día en que se anunció la, la, el fin definitivo de ETA. Un país que ha sufrido, que además ha sido pudoroso y ha sido templadísimo a la hora de celebrar un éxito colectivo de los que consolidan una democracia, de los que consolidan un país, de los que nos hacen más fuertes, porque los hemos vencido, haya tenido que estar aguantando años después como todavía a los asesinos se les vitoreaba como si fueran héroes. Y al margen de la inmoralidad que supone aplaudir a un asesino, al margen de la inmoralidad, es que además en el asesinato del terrorismo, siempre lo que hay es... Cobardía, todo lo contrario a la laicidad. Todo lo contrario, que se les pudiera tratar de héroes a gente que realmente eh, lo que han hecho es asesinar y matar niños, bueno, todo tipo de población y amedrentar, asustar y explotar un, la esperanza de un país. Ahora que por fin el gobierno de España ha tomado la decisión valiente, aunque le cueste disgustos y, 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 y calentones en el levante español, después de que se ha conseguido eso. ¿Todavía hay partidos que en el Congreso están pidiendo en una enmienda que se vuelva a los 27? Francamente, de verdad es que, es que es que menos mal que la ciudadanía, para mucha gente, no termina de analizar la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad que a veces se toma. Y esto es un tema que se va a volver a ver en el Congreso y en el Senado, y espero sinceramente eh, que haya una oportunidad para el sentido común y para el agua común. Porque hasta ahora. Ni ha habido sentido común, ni ha sido agua común en el sentido de que no ha sido para todos. Y este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, participó junto al presidente de Telefónica España, Emilio Gallo, en la inauguración de la jornada Digitalización e Innovación para la Competitividad. García Paja adelantó tres compromisos claros para 2025. En este sentido, se refirió a que habrá conectividad 100% en toda la comunidad autónoma. En segundo lugar, avanzó la desaparición de los libros de texto, resaltando que todo estará digitalizado en los centros educativos. Por último, el presidente de Casa de la Mancha habló también de la desaparición del papel en la administración pública. Todos los trámites se harán de forma tecnológicamente avanzada. 2025, tres datos y tres compromisos claros. Uno, conectividad 100% en toda la comunidad autónoma. Dos, desaparición de los libros de texto y todo digitalizado en los centros educativos. Y tres, desaparición del papel en la administración pública. Todos los trámites y proyectos y planteamientos se harán de forma digitalizada, de forma tecnológicamente avanzada. Es miércoles y como ya saben, los miércoles hay tertulia ciudadana moderada por Julián Camacho. Inauguración de la exposición de fotografía de Amiaz en Puerto Llano. Los premios Tapearte 2021. Antes de continuar con la información en IMAX Televisión, les recordamos cuál es nuestra pregunta de la semana. Ante el aumento de los contagios, ¿debería ser obligatoria la vacunación y el certificado COVID? Respondan a los periodistas de IMAX Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. continuamos con la información en los servicios informativos de más televisión en este miércoles 1 de diciembre de 2021. es miércoles y ya saben que cada miércoles desde las 12 y media del mediodía en directo en onda Cero, Puerto Llano y más televisión se emite una nueva edición de la tertulia ciudadana moderada por julián camacho. en este caso la actualidad manda ya saben que estamos como dicen los expertos en plena sexta ola provocada por el coronavirus y esa nueva versión o esa mutación del de virus procedente de Sudáfrica. Pues bien, en la tertulia ciudadana se preguntaron el mediodía de este miércoles si debería ser obligatorio la, la vacunación y el certificado Covid entre otros muchos temas. Además, también se debatió sobre la nueva legislación de educación que ya saben en la que los alumnos pueden pasar de curso aún suspendiendo alguna asignatura ¿verdad? ¿Por qué no ir nosotros continuamos en Puerto Llano porque en la Casa de Baños este miércoles se inauguró una nueva exposición de AMIAF. La Casa de Baños de Puerto Llano ha acogido la inauguración de una interesante exposición del vigésimo certamen internacional de pintura y fotografía Arte sin barreras, organizado por la asociación AMIAF. Yolanda Cabrera Sánchez ha sido designada la ganadora del primer premio Ilustración con una maravillosa obra con la que pretende reivindicar la valía de las personas con discapacidad. Cuando vi las bases del concurso de AMIAP, eh, lo que quise reivindicar un poco es mm, el problema social que, que tienen las personas con discapacidad y sobre todo, bueno, pues en este caso problemas de salud mental. Eh, yo en mi familia, gracias a Dios, porque hay que decir gracias a Dios porque son personas encantadoras y con una ternura especial, pues quise reivindicar lo que yo creo que ese familiar para mí mmm, intenta reivindicar día a día, es la superación y el demostrar que ellos también pueden. Entonces, bueno, un poco lo que he dicho antes, y, eh, esas, en esas cabezas maravillosas pues un montón de estrellas, un montón de pájaros revolodeando y de pececitos de colores, entonces, bueno, es un poco lo que he querido reivindicar, que, que además de que tienen esas, esas cositas en su mente maravillosa, pueden hacer un montón de, de cosas y buscar ese éxito, ese amor, esa ternura y, y todo lo demás. Natalia Fernández, concejala de Integración y Discapacidad del Ayuntamiento de Puerto Llano, agradeció a la Asociación el que hayan elegido esta ciudad para exponer esta exposición de Artes sin Fronteras que permanecerá abierta al público hasta el 17 de diciembre en la Casa de Baños y mostró el firme compromiso del Consistorio Puerto Llanero con las personas con capacidades diferentes. De hecho, desde el Consejo Local de Personas con Discapacidad, el otro día organizamos, el lunes organizamos una charla eh, para hablar de la tutela y curatela, que creemos que... ...que es bastante importante que le llegue a la ciudadanía esta información... ...y el viernes también lanzaremos un, un vídeo de sensibilización... ...y nos, nos adherimos al comunicado de CERMI... ...pues para reivindicar ese día y para, y para decir que, que el colectivo de discapacidad... ...es un colectivo bastante numeroso... Eh, ...que ninguno estamos exentos de, de tener cualquier discapacidad... ...en cualquier momento de nuestra vida, permanente o temporal y que tenemos que adaptar las ciudades eh, para todo el mundo. Por último, también asistieron representantes del gobierno regional y de la institución provincial como fueron Manuela González Orcajo, delegada provincial de Bienestar Social, y Petra Sánchez, vicepresidenta de la Diputación Provincial. Ambas mostraron su compromiso con el colectivo AMIAP y, lo más importante, con las personas con discapacidad. La verdad que es importantísimo el visibilizar la, las barreras que tienen los, ayunt los, no los ayuntamientos, todos los pueblos. En materia de accesibilidad para la discapacidad y es una buena materia y herramienta el, el tema de hacerlo a través de los cuadros de la pintura. Por lo tanto felicito a miad por el trabajo que han realizado en esta en esta exposición y también el trabajo que están realizando día a día. Entiendo que es una asociación que hacía falta que en Puerto Llano es imprescindible para trabajar con la discapacidad y para integrar a las personas con, con la misma en el tema de laboral, en formación. Por lo tanto, felicito a esta asociación. Es importantísimo que se ponga en valor, que se visibilice la, la figura de las personas con discapacidad. Y no solo como personas con discapacidad, sino para demostrarles a ellos mismos que son capaces de superar todas las barreras que tengan, todas, porque la discapacidad normalmente es en un ámbito de su esfera personal, pero nuestra, sus capacidades son muchas y variadas en distintos apartados. Entonces, eso es lo que hay que ayudarles a sacar. Como decía, eh, todas las personas, y esta muestra lo, 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 lo viene a corroborar, eh, el arte y la sensibilidad no tiene barreras. Las personas con discapacidad tienen muchísimos valores, tienen muchísima valía muchos de los ámbitos y en eso es en lo que tenemos que estar, administraciones y asociaciones, para poner en valor todas esas eh, potencialidades, sacarlas y. Que a partir de ahí puedan tener una inserción real y efectiva en esta, en esta sociedad. Porque absolutamente todos, absolutamente todos, tengan la discapacidad que tengan, tienen una oportunidad en esta sociedad. Hay que ayudarles a buscar esa oportunidad. Muchas gracias. Y volvemos a Ciudad al Capital, porque en la mañana de este martes se entregaron los premios Tapearte 2021. Unos una feria Tapearte que tuvo lugar entre los días 8 y 17 de octubre pasados. Este año participaron 15 establecimientos y se caracterizó por un excelente nivel de calidad. Tapearte está organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del IMPF y Turismo Ciudad Real, así como la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Agradecer el esfuerzo en tiempos duros, en tiempos difíciles por los que estáis atravesando la hostelería. Eh, tiempos que, en los que tenéis, como digo, que hacer ese esfuerzo por el día a día para sacar adelante lo cotidiano y, además, hacer ese esfuerzo de lo extraordinario que es poner ese tapearte en la calle durante esos días. Que, como digo, pues aún no estando en los fogones, sé del esfuerzo que, y el desvelo que os, os tiene a los hosteleros y a, y a, todos, los, a todos los propietarios, porque. Como digo, es un esfuerzo. Tiene que salir la tapa en el momento, que, que el cliente que la pide pues luego no, no se queje y además que encima os puntúe. Y estáis continuamente expuestos a examen. Así que, vaya de verdad, mi, mi enhorabuena y mi felicitación por, por el esfuerzo. Les ampliamos ahora la información y más televisión en nuestro formato de breves. bombero del Parque de Ciudad Real resultó herido leve este lunes luego de una deflagración de gas que se produjo durante un incendio en una vivienda de Malagón. Según se informó a través de la cuenta de emergencia 1006, el suceso se registró en una vivienda de la calle Diego López de Aro de dicha ciudad. El bombero resultó con quemaduras en cara, cuello y cuero cabelludo. Entre los días 29 de noviembre y 5 de diciembre, está previsto realizar la poda en las calles Ramón y Cajal, Cuchillería. Plaza de la Provincia, Avenida del Rey Santo, Calle Gran Bretaña, Bélgica, Grecia, Austria, Jardín de la Carretera de Valdepeñas con Países Bálticos, Calle Mónaco, Jardín Arbolado de la Calle Magnolias, Calle Las Encinas, Alisos, Pinos, Quejigos, Robles, Sabinas, el Jardín de la Avenida de Países Bálticos y el entorno del Circuito de Bicis en la capital de la provincia. Según informaron fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, una mujer de 48 años perdió la vida este martes y un hombre de 53 resultó herido por intoxicación de monóxido de carbono debido a la mala combustión de una estufa de leña en una vivienda situada en la calle real de Fuente del Fresno. El herido fue trasladado por helicóptero sanitario al hospital de Ciudad Real y al lugar de los hechos también acudieron la policía local y una ambulancia de soporte viral básico. Y vamos ahora con la que es la foto de Lien y más televisión en este miércoles 1 de diciembre de 2021. El pasado sábado sucedió la primera nevada de este otoño invierno y estos primeros copos sobre la ciudad de Puerto Llano. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de IMAX Televisión, se tienen que dirigir al correo electrónico photo.ms. Ya saben que de lunes a domingo tienen una cita con el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad a partir de las 22 horas en Cine y más en IMAX Televisión. Para este miércoles 1 de diciembre de 2021, la película elegida es Misión de Audaces. Nosotros volveremos a estar con ustedes en los servicios informativos de Más Televisión este jueves 2 de diciembre de 2021 a partir de las 7 y media de la tarde para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Les dejamos con la proyección del tiempo. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. Ha sido el tiempo.